Con este estudio estamos llegando al final de este trimestre donde estudiamos la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si bien la Epístola a los Efesios es la llave maestra para el resto de las epístolas paulinas, el estudio de esta semana es la llave maestra que abre todo el estudio de la Epístola a los Efesios. Yo diría que resume la impresionante visión de Pablo del plan eterno e histórico de Dios para la creación y la redención. Vamos a hacer un resumen de todo este trimestre, porque representa gráficamente el sombrío estado de pecado y muerte de la humanidad, un estado sin promesa, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios en el mundo. Pero Pablo y la Biblia en general no termina con esta descripción sombría, más bien detalla los elementos fundamentales del Evangelio, el misterio de Dios que trae esperanza a la humanidad. Y en Cristo, Dios nos resucita y nos exalta a su santuario en los lugares celestiales. Además, y con Cristo, nos convertimos en el nuevo templo de Dios en la tierra. Y esta transformación se hace por gracia, y la gracia es el fundamento de la fe, la vida y la misión cristianas. Y luego destaca el misterio de Dios de la creación de la iglesia. Más adelante explica cómo se logran los propósitos gemelos de Dios cuando los hijos de Dios de todo el mundo están unidos en la verdadera piedad, en el uso de sus dones espirituales y en la misión. Por eso la unidad de la Iglesia no es opcional para la existencia de la Iglesia. Luego habla que la unidad no puede lograrse sin abandonar nuestra exaltación pasada del yo. La unidad se realiza solo cuando abrazamos nuestra nueva identidad y caminamos en Cristo. Y esta profunda transformación en Cristo también afectará todos los aspectos de nuestra vida humana, Incluidas nuestras familias, esposos, esposas e hijos, la sociedad, grupos de personas, clases sociales y nuestra vida personal e individual. Y finalmente, llama a ver a la Iglesia como un ejército dinámico y unido, bien equipado para su misión de batalla de proclamar el Evangelio de Paz del Señor. Es solo, eh, solo esta paz de y en Cristo la que nos asegurará el éxito en la vida. La victoria está asegurada en Cristo. Nuestro éxito depende solo de si nos mantenemos firmes en creer realmente en la victoria de Cristo y actuar en consecuencia. Mantente en sintonía. Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10. Porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Los visitantes de Londres suben a bordo del London Eye, una atracción similar a una noria. Desde una altura de 137 metros sobre el río Támesis se puede ver todo: el Big Ben, las cámaras del Parlamento y los diversos palacios y catedrales históricos. Y según el especialista Nuevo Testamento, Nicholas Thomas, dice lo siguiente: la carta a los Efesios. En relación con el resto de las cartas de Pablo, está más bien como el London Eye. No es el más largo ni el más completo de sus escritos, pero ofrece una vista impresionante de todo el paisaje. Desde aquí, a medida que gira la rueda, se obtiene una vista panorámica de un tema tras otro. Sí, Efesios resume casi todo en la Biblia y Pablo. No se aboca a los temas de interés local. La carta se lee como si Pablo se dirigiera a los creyentes de todas partes y todas las iglesias cristianas donde quiera que estén. La sensación atemporal de la carta permite que la vista impresionante que ofrece Pablo invada nuestro propio mundo y pensamiento, o sea que nos llega tan fresca hoy como fue escrita en sus días. Y al repasar cada capítulo, tengamos en mente esta pregunta: ¿qué verdades importantes contenidas en Efesios? deberían seguir moldeando nuestra vida como creyentes. Vamos a repasar este trimestre en esta lección y vamos a los puntos principales capítulo por capítulo. ¿Alguien ha descrito a Efesios como los Alpes del Nuevo Testamento? Pablo, nuestro guía de montaña, nos lleva a un rápido ascenso en Efesios 1. Rápidamente nos quedamos sin aliento y asombrados por la vista desde la cumbre. Reflexiona en Efesios 1. ¿Qué, qué te inspira especialmente? ¿Qué picos elevados ves? Funciona como un mapa en la cima de una montaña que identifica los picos en el horizonte mientras Pablo nos orienta hacia nuestro lugar bendito en el vasto paisaje del plan de salvación. El escenario cubre el lapso completo de la historia de la salvación, desde la eternidad pasada, pasando por las acciones llenas de gracia de, de Dios en Cristo, hasta la eternidad futura. La redención de los creyentes por parte de Dios refleja iniciativas divinas que se adoptaron antes de la creación del mundo y que ahora se están cumpliendo en nuestras vidas. Estas estrategias previas a la creación se cumplirán plenamente en el tiempo del fin. Entonces, todo lo que está en el cielo y en la tierra se reunirá o se unirá en Cristo y el plan de Dios para cuando se cumpliera el tiempo se cumplirá. Entonces experimentaremos plenamente el misterioso plan de Dios. En el presente podemos estar seguros de que la salvación cristocéntrica en la que nos encontramos, en la que nos encontramos actualmente, es una parte importante del amplio plan de Dios para la redención de todas las cosas. Estar en la cima de la montaña inspira gratitud. Y en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 19, Pablo da gracias a Dios mientras ora para que los creyentes puedan conocer la salvación que Dios ha preparado para ellos. Encontramos otra subida empinada cuando Pablo nos señala hacia el Cristo resucitado, ascendido y exaltado, que gobierna sobre todo poder imaginable para siempre. Por la gracia de Dios, expresada en Cristo Jesús, podemos vivir este día en la cima de la montaña. Y Efesios 1.4 nos dice que Cristo nos eligió en él, desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. Escogidos en Él antes de que el mundo existiera. ¿No te da esto esperanza en cuanto a lo que es el deseo de Dios para que seas salvo y vivas para siempre? Capítulo 1 de Efesios. Vamos al capítulo 2. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo Jesucristo? Dice, pero Dios, estas dos palabras deben ser las más esperanzadoras para la humanidad, pero Dios. Y aquí en este capítulo Pablo describe el pasado sombrío de, la, de su audiencia. Esos creyentes que compartían la difícil situación de toda la humanidad se inclinaron hacia la rebelión en contra de Dios, por lo que el pecado y Satanás dominaban sus vidas. Pero Dios, que es rico en misericordia y que hizo Dios por ellos y por nosotros. Él, número uno, nos dio vida con Cristo, la resurrección de Cristo es la nuestra. Número dos, nos resucitó con Cristo, la ascensión de Cristo es la nuestra. Número tres, en el cielo nos hizo sentar con Cristo, la coronación de, coronación de Cristo es la nuestra. No somos meros espectadores de los acontecimientos de, de la vida de Cristo que transforman el cosmos. Dios lleva a cabo estas notables acciones. No por ningún mérito en nosotros, sino por su gracia, y pretende que los creyentes vivan en solidaridad con Jesús y practiquen las buenas obras. Porque Efesios 2 enseña que vivimos en solidaridad con Jesús y luego enseña que vivimos en solidaridad con los demás como parte de su iglesia. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales que restablecen la, la relación del creyente con Dios y horizontales que cimentan nuestra relación con los demás. Pero mediante la cruz, Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, incluyendo el uso indebido de la ley, lo que profundiza el abismo. Jesús también construye algo, un asombroso templo nuevo compuesto por creyentes. Los gentiles que en otro tiempo estuvieron excluidos del culto en los lugares santos del templo, ahora se unen a los creyentes judíos, para llegar a ser uno. Nosotros también llegamos a ser parte de la Iglesia de Dios, un templo santo en el Señor. Por la gracia de Dios, tienes el privilegio de vivir este día en solidaridad con Jesús y con tus hermanos de la fe. Así que Efesios 2 ha desempeñado un papel en la conversión de muchos. Martín Lutero, por ejemplo, halló en estos versículos la gracia que conquistó su corazón. Y descubrió también algunas declaraciones esenciales de la Reforma, que la salvación se obtiene solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo y solo por la gloria de Dios. En 1738, 18 días después de experimentar la conversión en la calle Aldersgate de Londres, John Wesley predicó en la Universidad de Oxford, donde presentó un grito del corazón y el manifiesto del nuevo nacimiento. Su texto, cuál fue? Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bien, pasamos ahora a Efesios capítulo 3. Porque es importante y emocionante integrar la Iglesia de Dios. Cobramos ánimo cuando escuchamos que los miembros de la Iglesia dicen cosas positivas acerca de la Iglesia. No hay nada que destruya más que hablar cosas negativas, aunque las haya, pero hablemos positivamente de Dios, de su triunfo, porque sabemos cómo determinar las cosas. Sin embargo, los más entusiastas entre nosotros se quedan cortos ante el exuberante testimonio de Pablo en Efesios 3 acerca de la Iglesia. Ahora, Pablo comienza un informe de sus oraciones por los creyentes en Éfeso, pero hace una pausa para hablar de la creación de la Iglesia por parte de Dios y luego termina su reseña de oración. De camino llegamos a entender cosas importantes sobre el plan o el misterio de Dios. En la eternidad, Dios concibe el misterio o el plan acerca de la iglesia. Y mediante la vida y la muerte de Jesús, ese plan oculto durante mucho tiempo se cumple. Por revelación, Pablo conoce el misterio de la iglesia y el asombroso hecho de que los gentiles deben ser socios de pleno derecho en ella. Y Pablo participa de la difusión de esta buena nueva como predicador a los gentiles. Y él habla de la insondable riqueza de Cristo. Con muchas almas ganadas para Cristo. La iglesia compuesta de judíos y gentiles les muestra la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades de los cielos. Y les anuncia su juicio venidero. El plan para unir todas las cosas en Cristo está en marcha y su tiempo es corto. Esta percepción de la iglesia motiva a Pablo a orar por los creyentes. ¿Por qué no imaginarlo elevando la sincera oración de Efesios 3? ¿Por qué no imaginarlo desde sacarse el mal oriente, orando para que tú seas lleno de toda plenitud de Dios y para que participes del asombroso misterio de la expansión de una iglesia unida? ¿Cuáles son los tipos de barreras entre los creyentes de nuestra iglesia que a la luz de lo que Pablo ha escrito, ¿no deberían existir? ¿Qué puedes hacer para ayudar a eliminar estas barreras, estos obstáculos entre nosotros y con los que nos rodean? Y ahora pasamos a Efesios 4. Pablo pide a los creyentes que dejen de hacer algunas cosas y que se aseguren de hacer otras. ¿Y cuáles son? Efesios 4 empieza y termina con... Llamados a cuidar unos de otros como miembros de la iglesia. Y entre estas invitaciones Pablo brinda un fuerte apoyo a la idea de que debemos formar la unidad, fomentar la unidad de la iglesia. Y ahora Pablo comienza Comienza enumerando siete unos: Hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un señor Jesucristo, una fe, un bautismo, un dios y padre. Y estamos vinculados por estas realidades espirituales. Es más, estamos unidos. Si bien la unidad es una certeza teológica, también requiere esfuerzo de nuestra parte. Así siempre debemos ser solícitos en guardar la unidad del espíritu, dice el apóstol. Y una forma en la que cada uno de nosotros puede lograrlo es siendo una parte activa del cuerpo de Cristo. Cada miembro es una parte del cuerpo y debe contribuir a su robustez con sus dones y todos deberían beneficiarse de la obra de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etc. Estos como ligamentos y tendones tienen una función unificadora que nos ayuda a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. En su momento, eh, Pablo también les advirtió que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean astucia con astucia a los artificios del error. Palabras que claramente sugieren que la iglesia primitiva enfrentó algunas luchas internas por causa de estratagemas de hombres, falsos profetas, gente que venía a predicar cualquier clase de doctrina. Y a medida que Pablo avanza hacia su llamado final, diciendo sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo, pide a los creyentes que eviten su antigua dureza de corazón, la ira y las palabras ásperas, y que sustituyan esto por un lenguaje que edifique e imparta gracia. Bueno, este capítulo sobre la unidad es bastante fácil de leer cuando las cosas están en paz. Ahora es más dificultoso e importante leerlo cuando nos vemos envueltos en algún conflicto. Pregunto, ¿recuerdas hoy vivir la unidad del cuerpo de Cristo, unidad por la que Él murió? ¿De qué manera podemos contribuir a la unidad de nuestra iglesia? Tanto a nivel local como mundial. Porque es importante que hagamos lo que podamos. Bueno, vamos al siguiente capítulo, Efesios 5, un llamado a vivir el Evangelio en nuestras relaciones con los demás, o sea, la dimensión horizontal. Pablo indica a los Efesios que sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo. Como creyentes, se nos llama a comportarnos con los demás según el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros. O sea, debemos imitar a Dios. Y Pablo contrasta este estilo de vida que tiene como lema imitar el amor de Dios con el enfoque pagano habitual. En lugar de valorar a los demás como hermanos y hermanas en la familia de Dios, con demasiada frecuencia los seres humanos utilizan a los demás para su propio placer carnal y luego se jactan de ello. Y él advierte que se enfoque no tiene futuro en, en el nuevo mundo que Dios está ideando. Al contrario, los creyentes deben alejarse de la oscuridad de su pasado y andar como hijos de luz, imitando el amor del Padre. Y de nuevo, Pablo nos advierte que nos alejemos de las obras infructuosas, de las tinieblas hechas en oculto. En cambio, dice, debemos vivir en la luz de Cristo, a la luz de Cristo. Y en lugar de desperdiciar nuestra vida en vicios, estaremos redimiendo el tiempo al dar gracias a Dios por su amor. Y Pablo amplía la temática de imitar el amor de Dios al aconsejar a los esposos y a las esposas cristianas. Porque el amor abnegado de Cristo, que es lo que Él tiene por su Iglesia, se convierte ahora en modelo para los esposos cristianos. Mientras que la lealtad de la Iglesia hacia Cristo se convierte en el modelo para las esposas cristianas. En lugar de usar el don de la sexualidad humana de una manera libertina y e egoísta, los esposos cristianos centran su atención en valorarse mutuamente, llegando a ser una sola carne. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, dice. Por la gracia de Dios, hoy estás llamado a vivir esa exaltación en tu relación con los demás. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, este ha sido un estudio resumido de la lección de este trimestre. Concluimos, concluimos re, eh, reflexionando sobre Efesios 6, donde descubrimos que nosotros, la iglesia, somos el ejército de Dios que hace la paz. Y en Efesios, Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el templo de Dios y como la novia esposa de Cristo. En Efesios 6, 10 al 20, como vimos la semana pasada, Pablo define a la iglesia como el ejército de Dios y ofrece un vigoroso llamado a la acción. Es un pasaje que ofrece muchos beneficios y corre el riesgo de ser mal, malinterpretado. Podríamos malinterpretar las palabras de Pablo como un llamado a empuñar armas militares, literales o a ser combativos en nuestras relaciones con los demás. Eso es lo que ha hecho la Biblia que salió en la década de los 60, una traducción eh, netamente eh, socialista indicando de que vamos a portar armas para llevar un cambio, una revolución, al mundo. Sin embargo, Pablo ha venido insistiendo en la unidad, la palabra que edifica y la benignidad. Describe las buenas de Dios como el evangelio de paz. Y mediante esta viva metáfora militar, no exhorta a la iglesia a hacer guerra en el sentido tradicional, más bien debemos librar la paz en la batalla espiritual contra el mal. Y Pablo entra al campo de batalla del gran conflicto y nos llama a alistarnos en el ejército de Dios. Deberíamos hacer esto con una opinión realista del enemigo, ya que nunca sobre, sobreestimaremos lo suficiente las fuerzas desplegadas contra nosotros. Son poderes muy, muy grandes. No nos enfrentamos solo a enemigos humanos, sino a, a fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, y a veces estas fuerzas actúan directamente sobre los humanos para traer odio contra los hijos de Dios. Y están dirigidas por el astuto, el diablo. Sin embargo, no debemos dejarnos intimidar por nuestros enemigos. Dios está presente con nosotros en la batalla y nos proveyó las armas más nobles, su propia armadura, la armadura de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ha puesto a nuestra disposición la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y el espíritu. Efesios 6, 13 al 17. Termina diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del, de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros hoy por su palabra. Si Dios va delante de nosotros, ya, y estamos bien pertechados de pies a cabeza con la armadura que Él nos proveyó, no podremos fallar. Y finalizo con estas hermosas joyas bíblicas: Isaías 35, 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Colosenses 3, dos y 13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. San Juan 13:34 el conocido versículo. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermano y hermano, ese es tu destino. Ese es mi destino, la herencia celestial. Eso es lo que el Calvario ha hecho posible. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque en tu palabra encontramos todo aquello que nos ayudará a salir victoriosos. Y cuando estamos desanimados, allá hay consejos y palabras de ánimo. Cuando estamos alegres a reafirmar esa alegría y la esperanza afirmar nuestros pies sobre terreno sólido, cómo luchar en las batallas, cómo anticiparnos, sabiendo que no estamos solos y sabiendo también cómo han determinadas las cosas. La victoria está asegurada por lo que Jesús hizo en el Calvario. Ahora somos embajadores, somos príncipes, somos su pueblo, somos su cuerpo y queremos actuar en manera responsable y coherente de que pertenecemos a nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro Rey próximo a venir. Bendícenos, sabemos que lo harás, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy, ha llegado el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Estaremos estudiando otra temática, pero transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te, te guarde y recuerda. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, Maranata.